Estamos en el Hipódromo Las Flores, estamos con Marcio Pírez en la playa de la Challenger. Marcio presenta a Tío Lilo en esta gran competencia. Buen día, Marcio. Contanos cómo viene todo con el caballo, cómo estás trabajando con él. Buen día, Ale. Y la verdad que bien, esa semana es para recuperación del caballo. Creo que se va recuperando bien dentro de sus locuritas que tiene, pero hoy ya pudimos hacer un vareo normal de él, de trotes, y gracias a Dios se va poniendo bien. Sí, el caballo, ¿cuántos días que estaba cuando viniste? Llegamos lunes y bueno, el miércoles hubo carrera, mucho calor, entonces cosas por ahí medio que lo atrasa un poco, pero gracias a Dios, de ahora en más se va a poner bien. Y bueno, esperar el día ese, ¿no? Sí, sí, sin duda trabajar para que el caballo llegue de la mejor forma. Tío Lilo es un caballo importante que ha tenido mucho roce clásico y bueno, tiene mérito el caballo para estar en la calle. Y sí, la verdad que el mérito se la ganó él, sea quizá la gente diga que no se puede, que es una categoría más, pero bueno, a nosotros creo que nos alcanza en poder competirla y bueno, y si nos toca la mala suerte, tener la cabeza en alto, que el caballo llega bien y vamos a hacer lo mejor posible para que haga buena carrera y bueno, y que quede bien, ¿no?, al final. Un premio ya estar entre los 10, ya me parece que es un premio para vos, para el estudio y para toda tu gente, para todos los que te acompañan, ¿no? Sí, sí, obvio, esto es un premio para nosotros. Doy gracias a su propietario y nada, a todo mi equipo de trabajo, y que estamos aquí, así que esperar que salga lo mejor. Y bueno, si nos toca llegar a la cima, bienvenido sea. Y bueno, y si no, volver a casa, seguir trabajando. Y bueno, es una carrera muy brava que como decís vos, son 10 competidores y un desarrollo, una suelta, un desarrollo, todo eso puede influir y nada, y la carrera se termina en el disco, ¿no? Entonces son 400 metros, mucho calor, mucha humedad. Bueno, Marcio, te agradecemos por estas palabras y por habernos mostrado el caballo y bueno, que sea todo con suerte y nos estamos viendo el próximo domingo si Dios quiere. Muchísimas gracias, Ali, ¿no? Es un placer recibirlos y nada, creo que de todos los 10 competidores el más argentino, digamos, es Tío Lilo, porque tiene creo que más de 10, 12 carreras corridas acá en Argentina, en cambio los otros tiene 2 o 3, entonces nos sentimos más argentinos que todos, ¿viste? Y nada, saludar y agradecer a la gente, que Santiago, que nos acompaña y nada, un saludo grande a todos. Bueno, gracias, Marcio.